En busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana. En tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5. Donde el mensaje se potencia. Saludo afectuosamente, como siempre, y con mucho agradecimiento a Santo Suberbuller. Hola, Santo, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo andas? Muy buenos días. Buenos días. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias siempre por estar allí, al pie del cañón, con esa onda, esa energía tan, tan buena. Aunque no es buena energía... Gracias a vos. No, un placer. Aunque no es buena energía el tema del que nos ocupa, que es la falta de gasoil. Es comprobable esto, porque de pronto el otro día estábamos en un círculo, decíamos, ¿a ustedes tuvieron la dificultad con el gasoil? Claro, seguramente no se da en los vehículos. El problema es cuando hay otra escala de consumo. Claro. Uno cuando viaja, de hecho la semana pasada estuve viajando y hoy voy a andar de vuelta a la tarde ya por las rutas, y se ve en las estaciones de servicio parados 10, 15 camiones esperando que llegue el abastecimiento de esa estación de servicio, y uno por ahí para y se pone a conversar con los camioneros que están esperando y que están prolongando su viaje en tiempo mucho más de lo que deberían, porque no, obviamente no pueden seguir sin combustible. Es real, está pasando, claro, por ahí lo que carga un auto, que puede cargar 50, 60 litros, una camioneta 70, 80 litros, eso, por ahí eso uno lo consigue, y aparte la mayoría de los autos son nafteros, o gran parte de los autos son nafteros, pero cuando ya te vas al gasoil, y el gasoil que consume un camión, que carga 300, 400 litros, y tiene que recorrer miles de kilómetros, no lo puede hacer, y se ve afectado el transportista, se ve afectada la producción, se ve afectado el abastecimiento en todo el interior, porque no tenemos no está el combustible en las estaciones de servicio, en los lugares donde está el expendio, y si no hay que pagarlo mucho más, que también es grave, ¿no? También es grave. ¿Dónde está la causa que ustedes encuentran? Creo que son muchas, hay varias causantes, son varias las causas de este problema. En primer lugar, es la falta de previsión que tuvo este gobierno. Esto ya se sabía y se veía venir antes del comienzo de la cosecha. Allá por febrero, la gente de las estaciones de servicio, cuando uno hablaba, decía, yo en marzo arranco la cosecha, vamos a estar necesitando gasoil, y ya nos decían que no iba a haber. El gobierno no lo estaba previendo, se ve, hubo una falta de planificación para un momento clave, un momento que es cuello de botella en este país, que es la cosecha gruesa del cereal, gruesa cuando se inicia la cosecha de los cultivos de verano, girasol, maíz, soja, sorgo, que es cuanto más volumen se mueve por las rutas de este país, y además que se mueven por las rutas las maquinarias para hacer la extracción, la cosecha de estos cultivos. Eso no estaba previsto, el gobierno no previó que esté el combustible necesario, ya sea porque las petroleras no están invirtiendo en extracción y en producción, y ahí ya va, si querés, a un tema que lo tendría que explicar un economista, que es el por qué las petroleras en este país no les conviene extraer y producir el combustible, porque les ponen un precio máximo, entiendo yo, es porque les ponen un precio máximo para venderlo, que no es compatible con el
No, o no les sirve a la hora de extraer, ¿no? No les rinde. Y aparte que el gasoil, el combustible en el mundo tiene un precio y nosotros no lo podemos vender a mucho menos de lo que vale, porque como es un commodity, o sea, si no lo producimos acá, no lo podemos traer y vender más barato de lo que lo traemos. Si en el mundo uno va a cargar nafta en cualquier país del mundo, vale alrededor de $1,50 el litro, y acá lo queremos poner a 100. Hoy el gasoil vale 150, $160. Es menos de $1, ¿no? Son 80 centavos, 70, 80 centavos del dólar real, ¿no? No el oficial que no existe, sino el otro, el que realmente es lo que vale. Estamos a la mitad de lo que debería valer en cualquier parte del ¿Y mundo. cuál es el nivel de alarma que provoca en la producción esta falta de gasoil? Digamos, ¿ya empieza a ver secuelas, inevitables, o todavía estamos a tiempo de revertir la situación? No, creo que para esta campaña no, la producción ya se va a ver afectada en su, digamos, en su logística. Además de que se aumentaron los valores no solo de los fletes, sino también de la extracción, porque, como te decía recién, hay sobreprecios. Si uno quiere realmente conseguir el gasoil, lo va a conseguir, pero no va a estar a 150, $160, sino que va a tener que pagar 200, 220 o tal vez más. Entonces, eso se traslada a precio. Y lo mismo la tarifa del flete del cereal, que está en parte acoplada, o sí, tiene en su componente del precio el valor del combustible. Pero si ese combustible y esa tarifa se pactó hace unos meses con un gasoil de 130, $140 y hoy vale 200, 220, obviamente esa tarifa se va a modificar y también va a repercutir en el precio. Al fin y al cabo, todo repercute y lo termina pagando, la terminan pagando las dos puntas, ¿no? Por un lado la producción y por otro lado el consumidor. Si hubiera un productor que no sabe qué camino recorrer, ¿qué le recomendarías? El productor cuando tiene la cosecha, no le queda otra que cosechar. Y seguramente esa cosecha o gran parte de ella debe estar comprometida, entonces la va a tener que hacer llegar a donde tenía que llegar, al destino donde tenía el compromiso. Algo tiene que Entonces hacer. el productor va a cosechar, aunque pague en vez de $160 de gasoil, 220, va a cosechar, aunque pague la tarifa un 10, 15, 20% más del flete, lo va a terminar pagando. Al fin y al cabo va a ser menor La la rentabilidad. rentabilidad del negocio y va a poder invertir menos en la siguiente campaña. Eso es lo que se ve, digamos. Y bueno, es como una es un, es la realidad. Es lo grave, ¿no? Que se pueda invertir menos en la siguiente campaña. Es el principio de otra dificultad Sí, que se es el presenta. principio de otra problemática, porque termina afectando no solo al volumen de producción, al ingreso de dólares que tanto necesita este país para el año siguiente, sino que también se hace una agricultura más defensiva, se invierte menos en fertilizantes, por ende se deteriora el capital más valioso que tenemos en este país, que es el suelo, porque bueno, al hacer una agricultura más defensiva, con menores posibilidades de inversión, y bueno, sí, se hace por ahí no la agricultura que se debería hacer, ¿no? ¿Crees que el gobierno nacional, a través de su ministro, su ministerio, puede accionar favorablemente en esta situación o, digamos, ustedes ya entienden que ese es un camino perdido? Siempre se puede hacer algo mejor, siempre. Hay posibilidades de mejorar la realidad en la que estamos, siempre más una realidad donde vemos que las cosas están tan mal.
La pregunta mía es, ¿hay intención de hacerlo? ¿Este gobierno tiene intención alguna de mejorar esta situación o la provoca por algún motivo en particular? Yo creo que posibilidades hay muchas, creo que lo he hablado con vos varias veces. Este país es un país con una riqueza inmensa. Tenemos un país con, yo sigo diciendo, con este destino de grandeza, pero depende de nosotros, depende de lo que hagamos. Y tenemos que buscar de una vez por todas encontrar el camino del progreso, del avance, de crecimiento continuo y no de estos vaivenes que año a año tenemos y que nos llevan a años y años y años de decadencia. La vicepresidenta vestida de Belgrano ayer, ¿qué impresión te dejó? Yo ayer festejé el Día de la Bandera, digamos, un símbolo, para mí el mayor símbolo patrio, hay que respetar mucho la bandera nacional y creo que hay gente que no lo ve de la misma manera. Porque claramente la señora, alguien me decía que es un tema menor, no es un tema menor porque la señora Cristina no hace nada, porque sí, no es casual que haya vestido, lucido como si fuera Belgrano, ¿no? Dando un discurso hacia adentro, dando órdenes otra vez con la lapicera, diciendo lo que tiene que hacer el presidente. La verdad es que es bochornoso. La política argentina, gran parte de la clase política argentina se mira el ombligo, mira qué le conviene políticamente, con un egoísmo cada día más azoroso, porque en vez de pensar y tener grandeza y de pensar en construir y en ver cómo salir de este entuerto en el que estamos, lo único que piensan es cómo subsistir, cómo seguir teniendo poder y cómo seguir. Cómo seguir participando de algún puesto en el Estado Nacional. Parece mentira, pero es así. Tan lejos de nuestros próceres, ¿no? De Belgrano, de San Martín y de tantos otros que vieron una Argentina grande, vieron una Argentina, una patria grande en aquel momento, lucharon por eso y nos dejaron. Nada, nos dejaron el país grande que alguna vez fuimos. Hoy en día es una clase política, o gran parte de ella es una clase política muy mezquina, siempre mirando para otro lado y no pensando en solucionar los problemas que realmente hoy tiene la gente. Estamos Fíjate que no como estamos hablando ya viven una de, realidad. fíjate que no estamos hablando ya de una cuestión de política o de mirada estratégica del país, sino de una clase dirigente que hace la suya, podríamos decir. Completamente alejada de la realidad, Sí. completamente lejos de la problemática que vive hoy en día el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Están cada vez más viviendo y viendo su realidad y no interesándose en quienes realmente se debería interesar, ¿no? Porque cuando asumís un cargo público, teóricamente es para eso, para servir al ciudadano que te dio la confianza con su voto. Estos están en otra completamente. Doy vuelta a la página una vez más y te hago la última, así como una aproximación. ¿Cómo está la cuestión en la sociedad rural argentina? Vos que estás de alguna manera en la oposición, ¿están trabajando, formando, conformando algún grupo? ¿En qué situación está eso? Sí, está. Nosotros estuvimos desde la agrupación interna que se llama Unidad y Acción, hasta hace poco tiempo intentando conformar una lista de unidad con el actual oficialismo, que son la gente del Movimiento Compromiso Federal, pero bueno, en plena negociación ellos lanzaron su lista, o sea que nos dejaron un poco sin posibilidad, sin alternativa de seguir negociando. Y bueno, decidimos entonces armar nuestra lista y
La semana que viene, el día 28, tenemos un evento de lanzamiento oficial de la lista en el Palacio Balcarce, en Capital El Federal, próximo a lunes. las. Sí, el próximo. El martes 28 de Perdón, martes, junio a pensé las que era el próximo. 18 horas, en el Palacio Balcarce. Ahí tenemos el evento de lanzamiento de la lista, donde la lista que va a estar encabezada como candidato a presidente Alejandro Ferrero y a la señora Mercedes Lalor como candidata a vicepresidenta. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Si no te parece mal, te vamos a dejar que se termine este evento de organizar y de armar para que conocer las propuestas de la oposición de la rural. Dale, buenísimo, te lo voy a hacer llegar igual y charlamos cuando quieras. Bueno, mil gracias por este tiempo. Mil gracias a vos, Alfredo, y gracias por siempre tenerme en cuenta y por estar en contacto. Un fuerte abrazo para toda la familia. Abrazo grande y saludos a todo Navarro. Gracias, muy amable. Santos Uberbuller ha sido nuestro invitado de esta hora. Temas varios, ¿no? Gasoil, política, sociedad rural argentina y seguramente otras cosas que van a seguir dejando un sedimento en nuestra charla. Las 11:36. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.